De brotes verdes, mira quién viene, Nati Massey, la eco intensa, con su columna quincenal en Pasaron Cosas. ¿Cómo estás, Nati? Buenas tardes, muy bien. ¿Ustedes? Me imagino que te gustan los brotes verdes. Me encantan. Hace un par de semanas sembré rúcula y mostaza. Mirá. Tiré unas semillitas y ya están todos los brotecitos. Ay. Y les juro que en estos contextos en los cuales todo nos abruma, sí, ver que hay brotes verdes, sí, en una maceta. Sí. Te hace un mimo al alma, lo recomiendo muchísimo, una terapia. De me verdad, gusta. Llévense. Ay, de paso, les digo, este sábado voy a estar en la Feria de Agronomía. Ajá. Me tiro el chivo, pero no me he dado cuenta. Y voy a llevar algunas semillitas para regalar a la gente que se acerque a las 2 de la tarde. Así que pueden encontrar la info en mi cuenta y nos vemos ahí. Bien, espectacular. La feria que se hace ahí en Agronomía sobre Chorrarín, ¿es? No, sobre... No importa. Pero la Feria de Agronomía, me la nombran un montón, me todo dicen el que mundo es fantástica, la conoce, todos la conocen. Sí, y sí. Si no, en Ecointensa se fijan la info, pero me gusta cuando doy charlas en plaza llevar unos sobrecitos con semillas, caléndulas o alguna cosa para que la gente pueda sembrar. ¿Cómo es la mostaza? Porque yo siempre la vi ya marroncita, digamos, ya en el pote. Claro, no, es una hoja medio morada, medio verde, muy rica, muy sabrosa, pero no solemos comercializarla. O sea, la verdad es que nosotros comemos muchas menos de las plantas que normalmente podrían comerse. Incluso hay mucho yuyo que vemos en la calle que en realidad podríamos comer. El diente de león, por ejemplo, la cerraja, te juro que sí. Yo ayer corté, sí, la lavás, le pones aceite, vinagre y comes eso gratis, Nati, sale en tu casa. Te pido por favor que no comas yuyos de la calle. De la calle no, pero en el jardincito de casa, una maceta, te sembras eso y ya tenés, en vez de rúcula o radicheta. Y es lindo cultivar, aunque sea un poquito. Es la eco intensa. No puedo con mi genio. Obvio, ¿cómo no te va a recomendar esto? Síganla para más consejos de este tipo en sus redes sociales. ¿Y qué nos trajiste, Nati? Íbamos a hablar de otra cosa, pero arranqué por otro lado. Bueno, les cuento, hace un par de semanas hablamos del saneamiento del río Sena, que se tiró la alcaldesa, que nadó. Después nos enteramos de que no estaba tan limpio como parecía porque llovió y se volvió a contaminar. Sí. Y las nadadoras se enfermaron. Bueno, sos mala, al final lo hicieron, porque Wall nos contó, al final al día siguiente... Sí se hizo. Iban y venían, por eso dije, sí. Fue como bastante polémica la situación de la limpieza del Sena, pero lo que nos traía a nosotros un poco era, es como si limpiáramos el riachuelo, es como si pudiéramos nadar en el riachuelo. Pero perdón, hay nadadores que terminaron enfermos. ¿Eh? Sí. Es una situación tremenda. Totalmente, por eso digo... Claramente no es un tema fácil. De hecho, por ejemplo, el Támesis también pasa de estar limpio a estar contaminado. Estar limpio a estar contaminado. Son cosas que evidentemente no son tan sencillas de resolver. Pero acá en Argentina tenemos una historia larga con el tema del riachuelo. Para quienes somos de esta zona, puntualmente me voy a tomar de ejemplo. Al vivir en Lanús, lo cruzo todo el tiempo. O sea, venir a Capital implica cruzar el riachuelo. Y yo tengo el recuerdo de tener 3, 4, 5 años y sentir el olor que te carcomía la nariz y no podías, era insoportable. Y también tengo el recuerdo de dejar de sentirlo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque esta situación del riachuelo, que sea uno de los 10 ríos más contaminados del mundo, o en algún momento lo fue, y las promesas que hemos escuchado alrededor del riachuelo, como por ejemplo que en 1000 días íbamos a poder tomar agua del sí, riachuelo, en por los 90, 1993 creo María que fue. María Julia Alzogaray. Exactamente. Esas cosas no solo generaron que uno se decepcione por el incumplimiento o nos hayamos reído durante 30 años de esa frase, sino que el riachuelo quedó colocado en un lugar simbólico y del inconsciente colectivo como el primer puesto de la contaminación y la desidia ambiental y política, creo. Como vos le preguntás a cualquiera que no sabe nada de ambiente y le decís, no, yo soy ambientalista, y dice, ah, no, porque el riachuelo, pum, es ahí. Y es como si no se hubiera hecho nada en 30 años. ¿Y se hizo? Se hizo un montón de cosas. O sea, más allá de mi percepción de decir, cuando tenía 5, cruzabas y había un olor tremendo y después ese olor ya no estaba, se hicieron cosas. Y eso que pasó, eso que sucedió, tuvo mucho que ver con un juicio que se inició en el 2004, que es la causa Mendoza, en la que un montón de vecinos de la zona, porque en la zona de la cuenca del río Matanza-Riachuelo vive el 10% de la población del país. O sea, es una zona densamente muy poblada. Uh-huh. Iniciaron este juicio... Y lo que se exigía era la recomposición ambiental y el saneamiento del riachuelo por una cuestión ambiental y de salud de las personas, porque obviamente lo ambiental afecta a las personas, no es que no. Este juicio dio como resultado un fallo del 2008 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un fallo histórico en materia ambiental y que crea, entre otras cosas, a Acumar, que vienen a encargarse desde esa época del saneamiento del riachuelo. Sí, es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo. Se viene trabajando en la recomposición y ¿qué sucedió? Gracias a todo eso, hace una semana
salió el primer paseo turístico por el riachuelo. Se levantó la prohibición de navegar esas aguas y se puede ir en pequeños catamaranes de 15, 20 personas a dar una vuelta por el riachuelo. Pasás por la Reserva Ecológica Costanera Sur, pasás por La Boca, pasás por debajo del, esto es lo que vi, estoy, en algún momento voy a ir porque me encanta la idea, por debajo del transbordador Nicolás Avellaneda, que es uno de los 8 que quedan en el mundo, o sea, incluso es un atractivo turístico. El puente de metal que ese. Se ve cuando pasás por la cancha de Boca, todo el mundo lo debe tener presente. Ese mismo, es icónico para nosotros, pero además es uno de los pocos que quedan a nivel mundial. Entonces, todo esto acompañado de un relato histórico sobre la importancia del riachuelo para la fundación de la ciudad de Buenos Aires y, digamos, de nuestra historia, me parece que resignifica mucho ese lugar que fue siempre más parecido a un tacho de basura que un lugar turístico. Y me tenemos... recopa, pará, ¿de dónde salen, Nati? Y salen de... no me acuerdo si era de la... si salían de La Boca o terminaban en La Boca. Porque Vuelta de Rocha, que es ahí enfrente de la Fundación Proa, donde están los puestitos, ahí... bueno, ahí termina el paseo gastronómico, ¿no? Y levantó mucho en los últimos años toda, claro, esa zona. Es un lugar lindísimo para ir a estar un rato, la verdad. Yo sé que acá Google me carga porque yo desde que fui a comer a la parrilla de Quique... Sí, el problema es que vos después vas y terminás haciendo negocios con la 12. Pero no. Para la familia también está buena poder ir ahí a pasearse. Es bellísimo. Claro, consideran que tengo vinculación con la Barra, sí, Brava. Pero la verdad, posta, es un buen combo. Vas a la Vuelta de Rocha. Mirás, hay hasta una especie de islote con plantas, como un islote que tiene así, no, bueno, sé. Ahí está cerca de la Reserva Natural de Costanera Sur, que está buenísima y que se generan también esas cosas naturales, esos islotes de plantas, y es un paseo que está acá nomás, para los que somos de esta zona, perdón el porteñocentrismo de la columna de hoy, sí, pero está al toque de la 9 de julio y de repente estás en el medio de la naturaleza. Lo que no sabía es que había paseos en lancha, que está buenísimo. Es algo súper nuevo, dura 40 minutos más o menos el paseo, y me parece interesante traer, más allá de hacer la publicidad gratis a la ciudad de Buenos Aires con esto. Ah, ¿lo organiza el gobierno de la ciudad? Estuvo muy involucrado, la empresa que hace los paseos es privada, por lo que vi, me parece, pero debe haber ahí algún... Creo que también hay paseos nocturnos. Un sorongui. Que me parece que hay paseos nocturnos los días de luna llena, si no me equivoco, ¿eh? Uy. Eso no lo vi, como las cataratas. Gaby tiene una vinculación con la noche. No, muy no, pero se puede especial. Ir en familia. Mirá, che, qué bueno. Me pareció que estaba bueno traer el tema porque estamos en un contexto en el cual, primero, totalmente vapuleadas las políticas de Estado de todo tipo, y todo lo que tiene que ver con lo ambiental también. Los ambientalistas fuimos puestos en el lugar de terroristas, con Berco, colega. Sí, gracias. Hemos quedado en el lugar de terroristas, de enemigos, de pobristas. Entonces, de repente, que haya algo que es el resultado de un esfuerzo de un montón de años, que tiene que ver con el saneamiento del riachuelo, con esto simbólico que les decía hace un ratito de lo que significa el riachuelo. Que además no solamente es bueno en términos ambientales, sino que es bueno en términos económicos. Nos hace dar cuenta de que hay que seguir apostando al desarrollo sostenible, que no nos podemos desvincular de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, como dice el presidente, la canciller, etcétera, y que el desarrollo sostenible lo que nos permite justamente es profundizar y mejorar el ambiente, mejorar la economía y mejorar también la condición de vida de la sociedad. Alrededor de esto se puede lograr que se desarrollen barcitos, cafecitos, salidas por esa zona. Entonces, el resurgimiento económico de eso, gracias a una política ambiental, es notorio y es innegable. Así que para mí es una noticia esperanzadora en este contexto. Me convenciste, Nati. Buenísimo. Voy a ir, voy a buscar a dónde es. Lo encuentran en las redes de Nati Massey, nuestra @ecointensa. La pueden seguir en Instagram, en Twitter, en todos lados. Allí les va a dar más consejos como el de comer yuyos de la calle con aceite y vinagre.